Recordando siempre las palabras del general don José Germán Artigas, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Y vio que bien dibujamos, ¿no? Bien. Opa, atento. Seguramente los niños, las niñas, cuando ven unos pasos más en la vida y sean un poco más grandes, yo sé que ahora también lo entienden, o cuando sean mayores, o cuando sean viejos, quizás se acuerden de estas palabras que voy a decir. Quizás. A veces para expresar un sentimiento muy grande, muy profundo, un sentimiento que viene de lo más hondo de nuestro corazón y de nuestro cerebro, no se precisan muchas palabras. A veces una sola, que tiene apenas 7 letras, puede decir mucho más que enormes discursos o grandes frases. Y esa palabra es gracias. Gracias de corazón por lo que nos han brindado en este rato que hemos estado con ustedes. Gracias por ver estas hermosas caritas felices, contentas, orgullosas de su escuela, de sus maestros, también de querer mucho y estar orgulloso de sus madres y de sus padres. Yo realmente no tengo más palabras que decir que gracias por esto que nos han brindado. Pero quiero decir también que tenemos una niñez y una juventud hermosa, que realmente a veces indigna ver cómo quieren utilizar a nuestra juventud, degradándola, criticándola y haciendo aparecer algunos, unos pocos, pero los hay, que ser joven es malo, que ser joven no está bien, que ser joven es ser delincuente, es mentira. Esa es la excepción. La regla es esta hermosa niñez, estos hermosos niños y niñas y la juventud que tenemos y que vemos a lo largo y ancho de todo el país cuando lo recorremos. Los uruguayos tenemos que sentirnos orgullosos de la juventud que tenemos, orgullosos de la niñez que tenemos. No tenemos que vivir detractando a la juventud, a la niñez y a la educación pública. Acá está la educación pública. Vean ustedes lo que hay en la educación pública. Solo como mensaje. Si alguno quiere atacar al gobierno, al presidente, que lo haga, pero que no se escude atacando a los niños y a los jóvenes para atacar al gobierno. Tenemos una juventud hermosa. Y tenemos una educación que va a salir adelante, que está trabajando en función de la vocación profunda que tienen nuestras maestras, nuestros maestros, nuestros profesores. Y si no, y si miento, o es que miento uruguayas y uruguayos, si miento, vean acá a las maestras, a la directora, a la inspectora, al maestro, a los profesores trabajando con los niños permanentemente en una profunda comunidad de vida. Porque esto es lo que estamos buscando en estos tiempos modernos, crear una comunidad educativa que esté constituida fundamentalmente por los niños y las niñas, que esté constituida por sus maestras y sus maestros, por la directora, por los inspectores, por la dirección, pero fundamentalmente también que esté constituida por ustedes, los padres y las madres de estos niños. Yo sé que acá en el interior del país, este concepto de comunidad educativa se vive mucho más profundo e históricamente se vive. Como decía la señora directora, esta escuela tiene 133 años. Quienes hoy estamos al frente del gobierno o en los niveles de dirección educativa, somos apenas un eslabón. Esto no se inventó cuando llegamos al gobierno, esto ya venía desde mucho antes, adaptándose a cada época, a cada lugar, en cada circunstancia. Y tenemos que ser conscientes, quienes estamos en el gobierno, quienes están dirigiendo la educación, que somos apenas un eslabón, un instante de esta larga vida de comunidad educativa. Y esto es lo que tenemos que fomentar, la unión estrecha de los alumnos con sus maestros, con sus profesores y con los padres
no solo con sus niños, sino también apoyando la tarea pedagógica de los maestros o de los profesores. Yo me llevo, siempre lo decimos, ¿verdad? Cada día, en cada lugar, en cada instante aprendemos algo. Y hoy me llevo de aquí, en esta tarde tan fría pero tan hermosa, me llevo una enseñanza muy profunda. Aquí está el corazón del futuro Uruguay. Aquí está el corazón de lo que es nuestro país y de lo que será nuestro país. Está en manos de los maestros, de los profesores y en cada una de estas caritas de niños y niñas que están golpeando fuerte porque el futuro no llega. Yo quiero felicitar al cuerpo docente de esta escuela y en él a todos los docentes de todo el país. Muchas gracias por lo que nos están brindando. Y gracias por el día. Estos niños le harán entrega de otro obsequio. Bueno, ya lo aclararon muchos, pero igual yo le quiero decir que muchas gracias por venir a visitar nuestra escuela y que es un orgullo para nosotros que usted esté acá, porque no es que el presidente elige todos los días la escuela para venir a visitarnos, así que... Muchas gracias. No va a quedar en la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hermoso presidente. Bueno, muchas gracias.